Y ante esta situación es muy prudente prevenir cualquier situación. La mochila de las 72 horas es la recomendación de las autoridades de la CONRED. El territorio guatemalteco es vulnerable a situaciones de emergencia y desastres naturales, y se dice que 72 horas es el tiempo aproximado que tienen los cuerpos de socorro y demás instituciones que ayudan ante una emergencia para restablecer orden y normalidad ante las eventualidades. Es por eso la importancia de tomar medidas preventivas. La mochila 72 horas consta de salvaguardar documentos personales como partidas de nacimiento, DPI, pasaportes si lo tuvieran. Todos esos documentos tienen que ir envueltos en bolsa para poder evitar de que se mojen o se extravíen. También deben de llevar comida enlatada, o sea, comida no perecedera, suficiente agua, linterna, candelas, cerillos, para cualquier eventualidad al momento en que carezcan de energía eléctrica. Tener también baterías para las linternas, agua, como dijimos anteriormente, papel higiénico, medicamentos de las personas, tanto de personas adultas, de la tercera edad o bien también de los niños. Es importante que toda esta mochila esté bastante equipada con lo necesario para que dure 3 días en lo que pueda surgirse una emergencia a largo plazo. Estos objetos que componen la mochila de las 72 horas le pueden ayudar ante una emergencia, la cual debe colocarse a la vista.